Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. Saludos, Edmundo, y saludos a los amigos televidentes. ¿Sabías que hoy es el día del Código Morse? No. Sí, hoy es el día del Código Morse. Ah, qué bien. Una de las primeras señales que se emitió para comunicarse a larga distancia. Sí, y que se utilizaba en las guerras. Sí, sí. ¿Eh? Y entre los pueblos, de manera interurbana, se comunicaban a través de clave Morse. Todavía dicen que los militares la utilizan para ciertos casos. Así es. Bueno, tenemos en el día de hoy muchas informaciones y una entrevista muy interesante. No se la pierdan. Denos seguimiento. Iniciamos de inmediato con las informaciones. Aumentar los ingresos fiscales será clave para que la República Dominicana se recupere de la pandemia, recupere la senda de la sostenibilidad fiscal y expanda la capacidad de invertir en la gente, incrementando los servicios, afirmó el Banco Interamericano de Desarrollo. Destacó que el país tiene el segundo gasto más bajo de América Latina, muy por debajo del promedio regional de 27.2% del PIB. Mira, una noticia sumamente importante que hay que darle seguimiento. ¿Por qué? Porque, como ya se estableció, según Henry Rebrard, la deuda consolidada representa ahora mismo un 74%. Según el presidente de la República, representa un 70%. Un 70 o un 74, los dos son altos. Muy elevados. Y eso es la consecuencia, por supuesto, del incremento vertiginoso que ha tenido en el último año el tema de la deuda externa por la secuela que ha dejado el COVID. Pero antes de, como quiera, teníamos un incremento moderado pero sostenido de la deuda que con el largo tiempo se va poniendo alta, como dice el refrán. Tanto cae una gota en un vaso que un día se rebosa. Ya la gota del endeudamiento se agotó. En consecuencia, hay que hacer reformas. Aquí hay dos problemas. Una es tener suficientes recursos para mantener un gasto adecuado, especialmente para invertir adecuadamente en infraestructura y en el gasto social. Pero aparte de eso, una reforma que permita que sea menos regresiva, que empiece a pagar más quien más gana. La República Dominicana tiene un modelo tributario altamente regresivo. El dado se carga especialmente a la clase media. Es hora de que le toque a la clase rica. Hay dos razones específicas en este comentario por la cual en la República Dominicana hay un alto nivel de inequidad económica y social. Como dice el BID, bueno, si la media del gasto gubernamental es de un 27.5%, y en República Dominicana de un 16%, 10 puntos, 11 puntos porcentuales por debajo de la media de América Latina. Eso implica en consecuencia que el gasto social es insuficiente. Pero si además de eso tenemos un modelo tributario regresivo, entonces lo hace más insuficiente y más inequitativo. En consecuencia, ¿cuál es la meta a lograr en esta nueva discusión de la reforma fiscal integral? Que logremos un incremento, por lo menos, porque, que quede claro, el gasto social o el gasto del gobierno es de un 16-17%, pero la presión tributaria es de un 13%. Entonces tenemos que lograr, por lo menos, subir, para ser sostenible, la deuda externa a un 16%,
Y además tenemos que cambiar la el modelo tributario para que un muerto como yo no pague más de manera proporcional que un rico, sino que empiecen a pagar los ricos, me dejen algo un poquito más en el bolsillo, entonces empieza a haber más equidad económica y social en la República Dominicana. Así es. Bueno, señores, con la asistencia del presidente Luis Abinader, la empresa estadounidense Jabil inauguró este lunes su primera nave industrial en República Dominicana que manufacturará múltiples equipos médicos, entre ellos la primera prueba PCR rápida de coronavirus aprobada por la FDA, que cuenta con 98% de efectividad. Nuestra compañera Rosalba Escalante nos cuenta más en una historia. Se trata de una nave de 6.000 metros cuadrados en la que fueron invertidos 27 millones de dólares y que además producirá la primera prueba PCR que podrá ser vendida al mostrador y dará resultados en tan solo 10 minutos. Y señores, qué mayor felicidad que dar empleo a los dominicanos y a los dominicanos haciendo entonces pruebas de COVID-19. Estas pruebas que me dice el ministro Daniel Rivera que son moleculares, o sea que tienen un 98% de confiabilidad y que están aprobadas por la FDA de Estados Unidos. Durante el acto de inauguración, el presidente Luis Abinader destacó que con la presencia de esta empresa se generarán unos 500 empleos para dominicanos, viendo en ellos una oportunidad de crecimiento. Pero no me detengo a mirar el número frío, sino que veo a través de ello la historia de la madre soltera que encontrará la oportunidad para echar hacia adelante a sus hijos, o del padre afanoso por proveer a su familia, del joven recién graduado que añora poner en práctica sus conocimientos y del profesional que escalará hacia una nueva posición gracias a su trabajo. El mandatario agregó que el gobierno no escatima esfuerzos para crear un clima de inversión confiable y atractivo, uniendo voluntades del sector público y privado a través de la estrategia por la industrialización. De su lado, el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Bisonó, destacó que las zonas francas están pasando por el mejor momento de su historia y que una muestra de eso es que Jabil, con presencia en 30 países, haya decidido invertir en República Dominicana. Decisiones de multinacionales de gran trascendencia, como la que dejamos en funcionamiento en el día de hoy, la confianza depositada en nosotros para el futuro de sus operaciones, reafirman que la República Dominicana está abierta, está dispuesta, está operando y que no hay mejor destino de inversión, que no hay mejor plataforma logística e industrial en todo el continente americano que la República Dominicana. Esta planta estará funcionando en el Parque Industrial Itabo, en el municipio Jaina, en la provincia de San Cristóbal. Gracias a Rosalba Escalante. Esa es una buena noticia, Edwin, también. Por dos razones. Uno, porque se va a instalar una nave industrial para producir PCR, que sabemos que eso hará en consecuencia que en la República Dominicana podamos tener una cantidad de pruebas PCR más expedita y posiblemente más barata. Un instrumento necesario de diagnóstico para saber qué es lo que está pasando en la República Dominicana respecto al virus. Y todo el mundo sabe que si hay algo que hay que controlar para salir de la crisis, es precisamente el puñío COVID-19. Mira, esta es una buenísima noticia en medio de la mala noticia que generó el recién inaugurado superintendente de la CISARRIL, Jesús Ferrer Iglesias, que aprobó que solamente se haga una sola prueba PCR por año a las aseguradoras, a la administradora de riesgo de salud, lo que en este momento está encontrando mucha oposición en diversos sectores. Porque recuerdan ustedes, cuando usted va por el diagnóstico de que tiene COVID o no, esa primera prueba le va a salir gratis, pero después que usted tiene COVID, tiene que hacerse otra prueba más para certificar si continúa o no con ese COVID. ¿Quién va a pagar eso? 4.000 y pico de pesos. Es una noticia alentadora por un lado, pero por otro lado, tiene que revisar vamos eso. Vamos, por cierto, a ver a Pepe Abreu criticando esa decisión. Correcto. Detenerle los servicios a los asegurados es un tema que atenta contra
trabajadores que tienen su seguro de salud van a buscar esa asistencia y no son culpables de cualquier conflicto que pueda haber entre la ARS y los médicos. El dirigente sindical recordó que los afiliados al seguro de salud no son culpables y nada tienen que ver con cualquier conflicto que surja entre las administradoras de riesgo de salud y los médicos como prestadores de servicios. Muy bien, muy bien. El conflicto político que vive Haití sigue provocando secuestros y atracos, lo que mantiene preocupada a las autoridades pedernales, y no solamente pedernales, sino a todo el país. Veamos esta historia con Domingo Mejía. Muchísimas gracias. La descomposición social que se está viviendo en Haití y la desigualdad lo ha convertido en una bomba de tiempo que puede afectar a la República Dominicana. Así lo manifiesta el senador por la provincia de Pedernales, Dionis Sánchez. Mira, Haití es un país con muchos problemas y por eso nosotros siempre llamamos la atención a los organismos internacionales y a los países, la potencia, y de manera muy directa a Estados Unidos, Canadá, España, Francia, porque ese problema no nos lo pueden dejar a nosotros. Cada día la situación en Haití se hace más complicada, un problema político, la clase política no ha podido dar al traste con la situación. Sostiene que apoya la medida tomada por el presidente Luis Abinader de levantar una verja perimetral. Yo he manifestado el apoyo porque he dicho que durante muchos años hemos actuado de forma irresponsable con el tema de la frontera, con el tema haitiano. He dicho que hemos actuado de espalda a esa realidad y que estamos dejando un conflicto a las futuras generaciones que posiblemente se resuelva en el futuro de forma bélica. Por lo tanto, apoyamos toda iniciativa que vaya a proteger la soberanía nacional y entendemos que el tema de la verja perimetral, además de la soberanía, es un tema de seguridad nacional. Por lo tanto, estamos apoyando la verja perimetral y el apoyo técnico que debe tener toda la línea fronteriza. Robos, atracos y secuestros es lo que se vive en Haití en los últimos días, algo que trae preocupados a los ciudadanos que viven en la frontera. Cabe destacar que comercio binacional entre ambos pueblos se lleva en karma. Esa es toda la información que tengo. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias a Domingo. La Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI, y el Ministerio de Industria y Comercio trabajan de manera conjunta con el objetivo de fomentar la creatividad y la competitividad de las industrias y las pequeñas empresas. Veamos esa historia. Al hablar en un acto con motivo del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, el director de ONAPI, Salvador Ramos, destacó el compromiso de la institución con dichos objetivos. Los objetivos de la misión y la visión institucional están sustentados en una matriz de valores consistente en la integridad, la honestidad, respeto, lealtad, equidad y puntualidad y transparencia. Durante el evento, el viceministro de Industria y Comercio, Fantino Polanco, destacó que República Dominicana ha mejorado su posición con el Índice Global de Innovación, al pasar de la posición 87 en el año 2019 a la 90, entre 133 países, según el último informe correspondiente al año 2020. Que conmemoramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, el cual busca a grandes rasgos promover una mayor comprensión de la propiedad intelectual y de cómo se puede potenciar las ideas de grandes y pequeños empresarios como un arma al servicio de la concreción. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la conferencia La Propiedad Intelectual y las Pymes, para que las ideas lleguen al mercado. Edwin de la Cruz, EN Televisión. Señores, diputados peledeístas calificaron como un show mediático el sometimiento a la justicia de nuevo se ha llegado al expresidente de la República, Danilo Medina. Además, los opositores entienden que la fiscal Jenny Berenice Reynoso no es la persona idónea para investigar a los exfuncionarios porque está llena de odio, dicen ellos. Jonathan González nos cuenta más en esta historia.
Gracias, buenas tardes. El apresamiento del jefe de seguridad del expresidente de la República, Danilo Medina, la pastora Rosy Guzmán y otras tres personas es considerado como un show mediático por legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, quienes entienden que en última instancia la fiscal Jenny Berenice Reynoso no tiene credibilidad para investigarlos, ya que supuestamente está llena de rencores. Entiendo que lo que debe de cumplirse es el debido proceso. Ahora bien, siempre que esa procuraduría esté encabezada por Jenny Berenice, pues no va a ser creíble, porque Jenny Berenice ha creado mucho odio. Jenny está llena de odio. Hasta ahora mismo lo que hay es un show mediático y no se pueden tipificar esas acusaciones como verdaderas. Vamos a esperar que el tiempo establezca si verdaderamente es como dice la Procuraduría o no es como dice la Procuraduría. De su lado, PRMistas saludaron las nuevas acciones del Ministerio Público bajo el entendido de que están dando pasos firmes contra la corrupción administrativa. En ese orden, recordaron que lo que el pueblo espera es que se despoje a los corruptos de los bienes del Estado. A mí me gusta ver algunos acuerdos y que el Estado empiece a recibir parte de lo robado. El Estado dominicano no gana nada con gente preso. El Estado dominicano gana con la devolución de lo que se han robado y punto. Que sean sometidos a la justicia, pero que también que ese dinero que fue robado de lo que es el patrimonio de nuestro país, que sea devuelto al Estado dominicano para que sean invertidos en las obras sociales que tanto requiere nuestro país. En este nuevo caso denominado Coral, el Ministerio Público ha ocupado bienes millonarios al general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán, el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Asa, el teniente coronel de la Policía Raúl Girón y el pastor Tanner Antonio Flete, hijo de la pastora Guzmán Sánchez. Una vez los apresados sean presentados ante el juez de la instrucción, el Ministerio Público ha adelantado que procurará prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo. Con esta información, retorno al estudio. Señores, sin miedo al coronavirus ni a las bebidas adulteradas, los ciudadanos disfrutaron de la extensión del horario de toque de queda en lugares de esparcimiento público y recreación de la capital. Dicen que pareció un hormiguero en muchos lugares. Rosalba Escalante nos cuenta más. Pese a que el COVID-19 y las bebidas adulteradas siguen matando gente, algunos ciudadanos siguen exponiéndose sin tomar las medidas del lugar. Cientos de personas disfrutaban este fin de semana de la extensión del horario de toque de queda en lugares públicos y respetando el distanciamiento físico recomendado por las autoridades, así como el uso de las mascarillas. ¿Y qué usted piensa, Luis Berroa, de las personas que no están utilizando mascarilla? Veo que usted la tiene en la oreja. Sí, porque me estaba comiendo esto, imagínate. Al ser sorprendidos sin utilizar mascarilla, ciudadanos entrevistados por este medio se defendían con cualquier excusa, como que casi nadie ya la está utilizando. ¿Por qué usted no está utilizando la mascarilla hoy? Porque veo que todo el mundo está sin mascarilla, pero la tengo aquí. Ay, la tengo aquí. Porque ya voy a montar mi vehículo y la que anda conmigo se la vas a poner. Porque yo manejando con eso me asfixio porque me tupo la nariz. Además de haberle perdido el miedo a la pandemia, a las personas poco parece importarle las fatalidades ocasionadas por bebidas adulteradas, entre ellas el vino La Fuerza. Un grupo de jóvenes que ingería la bebida aseguró no tener miedo bajo el argumento de que la adquirieron en un colmado de su confianza. Y una preguntita a propósito de que están tomando vino La Fuerza. ¿Has escuchado sobre la adulteración de bebida, incluyendo de este vino? ¿No te da miedo consumirlo? ¿Dónde lo compraste? Ese yo lo compré en mi barrio, en Los Praditos. Ese no es adulterado, ese es bueno. Ese. ¿Qué te garantiza eso? No, el colmado era oficial. Dicen, pero al parecer no, porque el proceso del vino es diferente al del ron. Dicen que el vino tiene que traer su sello, el vino a la fuerza trae su sello. Normal. Ahora mismo no tengo miedo porque ese vino hasta polvo tenía. Ese vino no creo que venga adulterado porque eso es viejísimo. Debido a las muertes e intoxicaciones ocasionadas por bebidas adulteradas, el presidente Luis Abinader declaró la emergencia nacional, mientras que el Ministerio de Turismo prohibió la venta de destilados en playas y balnearios. Gracias a Rosalba Escalante. Edwin, la verdad es que el sentido común ha desaparecido
Y el miedo al COVID. Y el miedo. Bueno, mira, de yo por creo sí, que es el miedo al COVID. Yo de por sí creo que nunca le han tenido miedo. Porque si tú recuerdas, desde que se inició el toque de queda, diariamente había su desorden. Había que meter preso a 500 gente. Sí, 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 definitivamente. O sea que desde el principio la gente no le ha tenido miedo. El dominicano es temerario, no le tiene miedo a eso. Mira, más los jóvenes. A veces uno baja la guardia con el tema, pero el día pasado, lamentablemente, un amigo cercano falleció por COVID. Que yo digo que si estuviera vacunado no habría muerto. Entonces yo dije, no, yo tengo que vacunarme. Y aproveché la primera entrega que le hicieron a los periodistas y me vacuné, porque hay que cuidarse. Yo traté de mantener, hacerlo, pero mantener la distancia, la prudencia, la mascarilla. Lamentablemente el tiempo no me dio. Ayer pasé por allá, que estaban vacunando, pero lamentablemente tenía responsabilidades de trabajo y no podía ponerme a hacer esa fila. Pero bueno, yo soy un hombre de buena salud. Vamos con las noticias internacionales. El presidente de Chile presentó un proyecto alternativo al tercer retiro de anticipo del 10% de los fondos provisionales del sistema de las administradoras de fondos de pensiones, tras presentar un requerimiento ante el alto tribunal para frenarlo. Se trata de un mejor proyecto en el que propone que se pueda retirar una cantidad máxima con cargo a las cuentas individuales de los cotizantes. El Banco Mundial señaló el aumento de la productividad y la liberalización del comercio como los potenciales motores del crecimiento futuro para las economías de América Central. El crecimiento de América Central en las últimas décadas fue de 4.5% anual entre 1991 y 2017, superior al global de Latinoamérica y el Caribe, que estuvo basado en un aumento de la fuerza laboral del que ahora carece. Y Brasil registró un déficit de sus transacciones en el exterior de 15.361 millones de dólares durante el primer trimestre del año, lo que supone una reducción de un 28.8% respecto al mismo periodo del año anterior. En marzo, la diferencia entre lo que el país gastó y recibió en transacciones internacionales relativas a comercio, rentas y transferencias alcanzó un saldo negativo de cerca de 4.000 millones de dólares, un 6.7% inferior respecto al tercer mes del año. El indicador global de la actividad económica de México registró una contracción del 4% durante el mes de febrero con respecto al mismo mes del año anterior, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. De este modo, el indicador en término interanual suma 20 meses consecutivos con un registro negativo, ya que la última variación positiva se observó en junio de 2019 con 0.1%. La propuesta de subida de impuestos a las ganancias de capital que presentará esta semana el presidente de los Estados Unidos afectará solo el 0.3% de los contribuyentes del país, aquellos con ingresos superiores al millón de dólares. El objetivo de esta propuesta fiscal es igualar el tratamiento de ingresos ordinarios de las ganancias de capital y considerar estas últimas como salarios de los contribuyentes de rentas más altas. Y la Dirección General de Aduanas publicó un informe donde explica que las importaciones totales para el periodo de enero-marzo 2021 en la República Dominicana ascienden a 5.113.63 millones de dólares, presentando un aumento de 9.21% en relación con el mismo periodo del año 2020. La Dirección General de Aduanas informó que al ver las importaciones no petroleras, el crecimiento es de 9.94%. Al pasar de 3.975.81 millones de dólares en enero-marzo 2020 a 4.370.97 millones de dólares en el mismo periodo del año 2021.